Recibir hoy a esto es una muestra de síntesis. Así una es. Banda de jazz de la Universidad de Utah, la Universidad de Brigham Young. Tenemos con nosotros a uno de sus representantes y a Néstor Saldívar, director auxiliar de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy buenos días. Bueno, muy contentos en tiempo de jazz en esta ocasión, ¿verdad? Verdad que sí. Qué bueno, estamos muy agradecidos de esta oportunidad que tenemos de compartir en esta mañana. Como has dicho, Síntesis es una big band compuesta por 21 músicos y dos vocalistas, pertenecientes a la Escuela de Bellas Artes y Música de la Universidad Brigham Young, universidad privada de Estados Unidos, de las más grandes, que está afiliada a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos se encuentran realizando una gira por el Caribe. Yeah. Estuvimos en Puerto Rico con 4 conciertos en 4 universidades de la isla y ya llegamos aquí al país. Algo interesante y una nota muy destacada de estos conciertos es que el flautista puertorriqueño y ganador del Grammy Latino, Néstor Torres, está con la banda en la gira. Y va a estar aquí en los conciertos de República Dominicana. Pero, no menos importante, de aquí del país, nuestro Pavel Núñez, que ha tenido su experiencia de Big Band 1, Núñez, y Big Band 2 también. Exactamente, y va a estar cantando, participando con la banda esta noche, a las 8 de la noche, en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, y mañana también, a la misma hora, en la misma sala. Aquí vimos tres miembros de esa banda, pero tú me dices que es una big band. ¿Cuántos músicos estarán en escena? 21 músicos. Músicos. Esto solamente es una pequeña muestra. Es una muestra de lo que ellos son capaces de hacer. ¿Tu nombre, por favor? Yo soy Esteban. Esteban. Esteban, cuéntanos un poco de cómo funciona la banda. ¿Son todos ustedes estudiantes de música dentro de la universidad? ¿Cómo es que se organiza? Sí, nosotros, bueno, todos nosotros estamos estudiando la música. Y, bueno, yo estudio el saxofón y los trombones y trompetas. Todos estudian su propio instrumento y todos ensayamos 4 horas en una semana. Y todos como tenemos las metas de ojalá tocar más con la música y seguir con eso, con nuestras carreras. Y esa es una oportunidad que tenemos nosotros para practicar y aprender más de la cultura y de la música en todas partes. Pues para que aprendas un poquito de nuestra cultura también, vamos a brindarte un poquito de café, porque eso es importante, eso es parte de la tradición dominicana, tomar un café a primeras horas de la mañana, así que bienvenido y salud. Sí. Y quisiéramos saber si eso forma parte de la dinámica de la universidad, eso de el hecho de que ustedes estén aquí y se hable de una gira, si eso forma parte de su proceso de formación. ¿Es parte de la educación hacer tours? ¿Siempre lo hacen eso desde la universidad? Sí, en nuestra universidad como viajamos a todo el mundo. Yo he ido en otras giras, en otros lugares. Hay varios que he hecho en Europa y en otras partes del mundo. Y siempre ha sido una experiencia diferente en cada lugar donde tocamos. Pero algo interesante es que, por ejemplo, hablabas de la formación. Mira qué interesante. Ellos estuvieron ayer con músicos del Conservatorio Nacional de Música, en unos talleres, en unas clínicas especiales. Recibieron allí unos talleres de percusión.
aprendieron a tocar, a manejar la tambora, la güira, entre otros, y estudiantes del conservatorio también participaron con ellos en unos ensayos porque ellos van a montar unos merengues. Ah, sí. Es decir, eso es sorpresa. Así que los que vayan hoy, mañana y a los otros conciertos van a estar viendo. Néstor, ¿por qué una iglesia como la de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, se vincula a una actividad cultural y artística de esta naturaleza? Muy buena pregunta. Hay una frase en la iglesia que nosotros la repetimos mucho y es: si hay algo bello o hermoso o digno de alabanza o digno de reputación, a esto aspiramos. Y qué bueno que esta oportunidad nos da la ocasión para traer talentos de la iglesia, jóvenes, que han servido misiones, han sido misioneros incluso ellos como jóvenes, 18, 19 años, y pueden unir esos talentos con otras personas que son muy talentosas, como en este caso Pavel Núñez, como el flautista Néstor Torres, y los buenos músicos del conservatorio de ayer que nos juntamos y sus profesores para hacer este tipo de eventos. Nosotros creemos y consideramos que el buen entretenimiento edificante para tener esos espacios de recreación familiar agradan a Dios y es un valor social que hay que preservar. Entonces, por eso hacemos este tipo de cosas. Entonces vamos a aprovechar para que Esteban se vaya moviendo con sus compañeros para que se vaya preparando para la pieza de cierre. Y mientras tanto, sí, se puede trasladar hacia allá. No se lo tiene que quitar, no importa. Y entonces, Néstor, cuéntanos un poco y repítele a la gente cómo puede ver a estos chicos. Correcto, muy bien, excelente. Hoy a las 8 de la noche y también mañana en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. Es gratis. El concierto es gratuito. Sin embargo, las personas tienen que tener una boleta por el control. ¿Y para dónde acceder. Consiguen las boletas? Al 829-471-1324. 829-471-1324. Las personas pueden ser informadas ahí sobre las boletas y adquirirlas. Pero no solo son estos dos conciertos. Entonces, el martes 9, a las 8 de la noche también, en la sala de la restauración, la sala principal del Gran Teatro del Cibao, la banda se estará presentando para las personas del Cibao. En el Cibao. Correcto. Hoy tenemos una actividad de bien social muy interesante. Cada vez que la banda viaja en sus giras, hace un proyecto de servicio voluntario. ¿Qué tienen hoy entonces? Hoy vamos a la cárcel de la Victoria. Hay un coro en la cárcel de la Victoria. Ellos van a tocar junto con el coro va a cantar. Y entonces ellos van a hacer unas piezas, el coro también por su parte, y le van a llevar algunas cosas también que van a donar en la mañana de hoy. Oh, wow. Así que estamos muy agradecidos. En la iglesia habrán también devocionales internos, actividades que ellos van a tocar, música y palabras de inspiración para los miembros y para los amigos también. Estaban en Puerto Rico, vinieron a Dominicana y de acá. Se van a Cuba el día 10. A Cuba. Correcto, y terminan el 18 allá, con cuatro conciertos también. Pues muchísimas gracias, Néstor. Si puedes repetir, por favor, el número de teléfono para los interesados, porque es un concierto. Hoy y mañana. Correcto, aquí en Bellas Santo Domingo Arte, y el Santiago el martes que viene. Es el 829-471-1324. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Vamos a despedir esta entrevista con la música de Synthesis. Así que adelante, chicos.